aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contempláis, llegará día en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy, o bien: está llegando el tiempo. No vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de Jesús son, como el resto, palabras de Dios. Por lo tanto, hay que tomarlas en serio. Son una advertencia, por un lado, de que habrá un fin para este mundo, que coincidirá con la segunda venida suya gloriosa para llevar a cabo el juicio final, y también unas señales que precederán a ese fin del mundo. Sin embargo, el Señor nos dice que no estemos preocupados por eso y escudriñando todos los días el estado de las nubes del cielo. Por ejemplo, hubo una época en Europa en que, bueno, Europa y una parte del norte de África, en que durante más de un año el cielo estuvo cubierto por una nube. Fue al inicio de la Edad Media. Esa nube no sabían de dónde procedía, pero durante más de un año no se veía el sol. Parecía una noche con una luna intensa. Y eso se debió a las cenizas de un volcán. Hubo tres erupciones en Islandia, que sabían, todavía no sabían ni descubierto Islandia por los vikingos, que sabían entonces la existencia de Islandia y de las nubes de los volcanes. Después de eso hubo una gran peste, una peste terrible que diezmó la población, se le llamó la peste de Justiniano. Parecían cataclismos uno detrás de otro que anunciaban el fin del mundo, pero el fin del mundo no llegó. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los signos apocalípticos, porque de verdad que algún día ocurrirán y será el fin del mundo, pero no podemos estar seguros de que esto que pasa ahora, por ejemplo, la epidemia del virus, del COVID, esto que pasa ahora sea una señal de ese fin del mundo. En cambio, hay un fin del mundo mucho más próximo y totalmente seguro. Ese otro también es seguro, pero no sabemos cuándo ocurrirá. Nuestro mundo está compuesto al menos de tres ingredientes: yo, lo que hay desde mi piel hacia adentro, mi cuerpo, mi alma. Después hay un segundo mundo próximo: mi familia, mis amigos. Un tercer mundo, y no me refiero en el sentido de pobreza, que está un poco más distante, pero que también es mi mundo: la sociedad en la que vivo, el trabajo, mi patria, el mundo, tal y como lo entendemos. Esos mundos pueden acabar. Es decir, yo voy a morir, pero mi alma además puede morir antes que yo si está en pecado. Y cuando me muera, y no sé cuándo va a ser, pero siento que naturalmente cada vez me queda menos, cuando me muera tendré que dar cuenta a Dios. Ese será el fin de mi mundo. Además está mi familia religiosa en este caso, la gente que quiero, mis hermanos, mis amigos, es mi segundo mundo. Cada uno tiene ese segundo mundo. Muchas veces
no lo cuidamos y se destruye, se acaba. ¿Cuántos matrimonios rotos, por ejemplo? No se casaron para divorciarse, posiblemente, seguramente, se casaron llenos de amor. Y hoy ya no se casan pensando que así no tendrán que divorciarse, pero se van a vivir juntos. De hecho, no de derecho, pero de hecho, es una relación matrimonial con sexo y muchas veces incluso con hijos. Y ese mundo, esa relación, también se rompe. No sé si más o menos que la otra, pero desde luego se rompe. Muchas veces, además, una pareja, otra pareja, otra pareja. Y eso te deja heridas. Aunque no haya habido una legalización de esa unión, su ruptura te deja heridas. Porque has estado enamorado, te has fiado, y te has decepcionado. O tú has decepcionado a la otra parte. Eso te deja heridas. Tu mundo ha desaparecido, se ha roto. Y si vemos un poco más allá, ese otro tercer mundo que está un poco más lejos de nuestra piel, pero que es tan importante, tu trabajo, la sociedad en la que vives, que muchas veces ves que se desmorona. Yo soy español, estoy apenado, triste, disgustado por lo que pasa en mi patria, gobernada por una alianza de socialistas y comunistas, con independentistas, con gente que ha defendido el terrorismo. Es terrible. ¿Cómo no me va a afectar ver cómo mi patria se hunde? Entonces lo que tengo que preguntarme no es cuándo vendrá el fin del mundo, sino cuándo vendrá el fin de mi mundo o de mis tres mundos. ¿Y qué puedo hacer yo? Tanto más cerca de mí, más puedo hacer. Tengo que estar en gracia y tengo que cuidar mi cuerpo, que a veces no lo cuido. Tengo que estar en gracia para que cuando llegue mi hora, cuando llegue el fin de mi mundo, de mi primer mundo, cuando llegue mi hora, pueda seguir viviendo. Tengo que cuidar mi familia y eso exige un esfuerzo, exige un sacrificio, exige ceder, exige perdonar, exige pedir perdón. Exige estar pendiente del otro, aunque el otro no te devuelva lo que tú crees que estás dando. Y tengo que también que trabajar por ese tercer mundo, es decir, por la sociedad que me rodea, por mi trabajo, por la empresa donde estoy trabajando, por mi patria. Tengo que trabajar sin violencia, con los derechos que nos van dejando, que cada vez son menos, porque son situaciones en que se van mermando poco a poco los derechos humanos. Pero tendré que trabajar, no puedo inhibirme, no puedo decir esto no va conmigo, que se hunde el mundo, yo estoy bien. No, si se hunde el mundo, no seas ingenuo, tú no estarás bien. Y tu patria deja de ser tu patria, tú no estarás bien. Tengamos esto presente. Cuida de tus mundos, de tu alma, de tu cuerpo, de tu familia. Sacrifícate por ella, ten paciencia, merece la pena. De tu patria, de tu sociedad, de tu trabajo, haz todo lo que puedas. Y que cuando llegue el final de uno o de otro mundo, puedas decir, tengo la conciencia tranquila. ¿Qué es lo que hay que decir? Si llegara mañana, y sabe, un meteorito, por ejemplo, el fin del mundo, y Cristo viniera con majestad para juzgar a vivos y muertos, pues tendríamos que poder decir, tengo la conciencia tranquila. Santo Domingo Savio, que fue un adolescente que se crió, digamos, casi, ¿no?, bajo las enseñanzas de San Juan Bosco, y murió siendo un jovencito, fue una vez preguntado, cuando estaba en el colegio de los salesianos, fue una vez preguntado, si ahora tú tuvieras que morir, ¿qué harías? Y él contestó, seguir jugando. Estaba en el recreo, estaba jugando. Si ahora tuviera que morir, seguiría jugando. Si ahora fuera el fin del mundo, pues yo tendría que contestar, estar tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy en gracia. Y es lo único que me preocupa de verdad. Esto, cuidar de mi familia y hacer todo lo posible para ayudar a mi patria. Que así sea.